Ya esta vez, esta emisión, una vez más con ustedes, una horita de solo entretenimiento y de mucha información. Y además porque es que a toda la ciudad nos consternó el asesinato o de pronto ese episodio negativo que sucedió ayer en la tarde de este cantante reggaetonero que falleció, era youtuber también, Le Garga. Y aparte de esto, toda la comunidad internacional, diferentes artistas, no solamente los colombianos, sino otros artistas de diferentes países, se manifestaron, pero escuchemos unas palabras muy sentidas de uno de los personajes más conocidos y más, digamos que emotivos de acá de la ciudad de Medellín, Maluma. Wow. Estoy muy impactado con la noticia de Le Garga. Es increíble que ese tipo de cosas sigan pasando en mi país. Es increíble que la violencia se lleve tantas almas tan soñadoras y tan buenas. Es increíble, no lo puedo creer. Y lo más hijo de puta es que lo más probable es que siga pasando, hermano. Tenemos que abrir los ojos, Colombia. Esa mierda tiene que parar, parceros. A la familia de él le envío un abrazo muy grande, a Luisa también, lleno de mucha fuerza, a todos sus fanáticos. Wow, no lo puedo creer, muy fuerte. Que descanse en paz, parcero. Bendición. Todas las manifestaciones de dolor, de condolencia, de tristeza, de angustia, pues se hicieron sentir no solamente con Maluma, sino también pues con Carlos Vives, quien publicó precisamente un video donde íntimamente pues compartía precisamente con Le Garga, también lo hizo Guzzi, también lo hicieron muchos artistas como Sebastián Yatra y otros tantos en la escena musical e inclusive también en otros ámbitos del mundo del entretenimiento, del mundo de la farándula. Inclusive Margalida Castro, la actriz, siente que perdió un nieto y ella dice que perdió a su niño de cristal, porque así lo llamaba ella cuando compartió el año pasado precisamente en el reality de MasterChef Celebrity. Así que esta es la noticia que yo sé que no solamente es en estos momentos ocupa los primeros lugares, sino que también va a dar mucho de qué hablar, porque también ha virado y ha girado pues en torno a la posesión de armas y a la violencia que se está viviendo en la ciudad de Medellín. Como también nosotros estamos consternados, estamos esperando a que se dé el último veredicto de cuándo será trasladado el cuerpo de Le Garga hacia la ciudad de Miami en los Estados Unidos. Claro que sí. Y aparte de eso, de esta noticia, digamos que es muy emotiva porque van a hacer diferentes actos simbólicos en memoria de él, pero también estamos mañana de celebración y es la celebración del Día del Periodista. Felicitaciones, felicitaciones. Ahí nos vamos dando las felicitaciones porque precisamente es el 9 de febrero, el día seleccionado internacionalmente como el Día del Periodista y Comunicador, y felicitamos a todos los profesionales en formación. Exactamente, quienes estamos informando, quienes estamos en radio, en prensa, en televisión, quienes en medios digitales, en medios digitales, exactamente, pues que estamos ahí frente al cañón, pues obviamente para entregar la mejor información, una profesión que no es fácil, pero es una profesión que es de 24 horas y que en constante movimiento estamos pendientes para entregarles a todos ustedes la mejor información. Qué orgullo ser periodista. A mí me volverían a decir que usted volvería a estudiar. Y yo diría que comunicación social, periodismo. Usted es de la Universidad de Antioquia. Sí, señor. Andrea es de... De la Medellín. Yo soy de la UPB. Pero bueno, qué rico que tenemos muchas facultades de comunicación social y de periodismo en la ciudad de Medellín. Muchas apetecidas, afortunadamente, de otros lugares de Colombia vienen a estudiar a nuestra ciudad. Y todas con un énfasis totalmente diferente. Por decir algo, unas enfocadas a todo lo que es la comunicación organizacional, otras al periodismo, a la comunicación para el desarrollo. Mejor dicho, ¿su énfasis cuál es? ¿En periodismo?
El mío es el social, de hecho. ¿Sí? Yo tengo desarrollo social. Ese Muy es mi bien. Énfasis. ¿Su énfasis cuál para fue? El desarrollo Investigación. Social. Investigación. Yo hice énfasis en periodismo y hay muchos que también son en gráficos publicitarios. Así que se da la oportunidad también para felicitar a todos los periodistas por anticipado en su día 9 de febrero. Así que para todos un abrazo grande. Claro que sí. Y además porque es que el día de hoy les vamos a enseñar de cierta manera algo que estaban pidiendo muchos los televidentes. Por aquí nuestro director nos hace caritas porque le encantará este tema, el amigurumi. Y es precisamente una de las muestras que hacen unas docentes que tienen diferentes técnicas y las vamos a tener por acá cada viernes para que aprendan muchísimo más. ¡Qué maravilla! De esta forma damos inicio al programa. El día de hoy vamos a tener mucha información, así que ustedes no se pueden desconectar. Nos vamos a nuestro primer corte, cortico, y ya regresamos. Muy bien, y nos encanta estar, mejor dicho, aquí en el programa con buenas recomendaciones. ¿Y qué mejores recomendaciones para uno estar bien, para uno verse bonito y para uno sentirse, mejor dicho, súper agradable? Y es que mírenme lo que tengo aquí, un producto maravilloso, es extracto de aloe vera con resveratrol. Esta es la fórmula secreta de más de una de las famosas, no solamente acá de Colombia, sino también a nivel internacional. Y usted está feliz, Yasmín Ovalle, aplicándosela en las manos porque sí, se señor. Puede aplicar en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, Alexea, estamos hablando de cacúa, uno de los, digamos que de las especies más importantes que tenemos nosotros en la naturaleza, y es el aloe vera, es a base de aloe vera. Es muy importante porque nosotros, para ese cuidado de la piel, para, por ejemplo, nosotros que estamos tan expuestos a las luces, lo podríamos utilizar todos los días. Aquí en esa patica de gallo que tanto nos mortifica, aplíqueselo en las mañanas y verá el efecto. Le y también en las manos. Pero maravilloso, porque es que no solamente es para ustedes las mujeres, también para nosotros los hombres nos lo aplicamos después de la afeitada, que a veces queda esa piel tan áspera, esa piel, mejor dicho, como tan incómoda. Es maravilloso, no solamente tiene el extracto de aloe vera, no tiene solamente resveratrol, sino también ácido hialurónico. Esto es, mejor dicho, lo que tenemos que tener todos en nuestras casas, además porque para las mujeres es ideal que después de la limpieza, después del baño, se lo aplican, y nosotros los hombres también nos lo aplicamos después de la afeitada, y si usted quiere se lo aplica en cualquier parte del cuerpo. Lo más importante, el teléfono que está en pantalla, ustedes no solamente llaman, mejor dicho, escriban ya, porque también es línea de WhatsApp para que lo tengan en sus casas. André, ¿y sabe qué es lo mejor? El olor. Ahí huele rico. No, huele y se delicioso. Ve que es de una textura muy sedosa, una textura muy suave. Claro que sí. Lo que ustedes dicen, se puede aplicar en cualquier parte. Si Total. Es para estas rayitas de aquí, yo creo que yo sí voy a ser de las primeras que va a empezar con él, porque las que nos reímos muchos, por lo general sí. Nos quedan los recuerditos en los ojos. Y además porque se seca demasiado, se absorbe muy rápido, y también es muy recomendable, por lo menos para las mujeres, que nos gusta consentirnos mucho, acá en esta parte del escote, que se empiezan claro, a ver como el cuello. Un poquito las arrugas. Ahí empieza usted a frotárselo todas las mañanas, en la noche, cuando usted quiera refrescarse, también lo pueden aplicar. Señores, ustedes también, encárguenlo para usted y se lo regalan a la mamá, a la hija, a la esposa, a las hermanas. Lo mejor de todo, hasta el sol de hoy, que se tenga conocimiento, no tiene contraindicación alguna. Para nada, aquí, ya sabe. Aquí tengo el mío, me hace el favor y no me lo hace. A través del número de WhatsApp que salió en pantalla, que estuvo ahí en pantalla, pueden hacer lo de la venta asistida, que nosotros llamamos para que le den más información sobre este producto, porque el que tiene tienda, que la tienda. Exactamente, oiga, ¿qué es lo que pasó, mejor dicho, con el aborto que usted me tiene a mí, mejor dicho, con los pelos de punta? Sí, señor. Ve, Alexia. Le voy a contar algo tan básico y tan importante como esto. En muchas ocasiones nosotros decimos que el aborto o la práctica de esta situación es únicamente responsabilidad de las mujeres, y es cierto, porque es nuestro cuerpo y nosotros decidimos sobre él. Sin embargo, en algunos países lo castigan, lo penalizan, simplemente porque está cometiendo un atentado contra la vida, y nosotros pensamos cuántos niños no son dejados en la calle, no son abandonados o maltratados simplemente porque no son deseados. Sin embargo, con las prácticas de esta, digamos que esta práctica que es ilegal en muchas partes del país, se tiene bastante riesgo porque precisamente lo hacen en lugares que no son permitidos, y hay muchas mujeres que mueren mientras se la realizan.
además que las cifras son muy alarmantes, sí, para este año. Más de 10.500 mujeres se han practicado aborto. Y lo preocupante de esta situación y lo particular es que no todas de ellas se lo hacen en centros médicos especializados o que tengan por lo menos ese respaldo médico que les va a asegurar que su salud va a estar bien y no va a correr riesgos. Cuando estábamos haciendo esta investigación, Yasmín y yo conversábamos un poquito de todos los abortos que se realizan de manera clandestina, de cuántas mujeres pierden su vida o aquellas que quedan muchas veces pierden su útero o quedan lastimadas, queda lastimado o lacerado su cuerpo por las malas prácticas de estos abortos que se hacen sin los conocimientos médicos. Aquí la pregunta es, de los 10.514 casos registrados en el 2017, no todos son ocasionados, pues, o llevados a la práctica, pues, con antecedentes de violación, no, ni mucho menos por malformaciones congénitas. No. Entonces estamos hablando que son mujeres que lastimosamente, pues, no tienen un cuidado durante su vida sexual activa, quedan en embarazo y toman como el último camino y el más definitivo precisamente la práctica del aborto. Eso da mucha tristeza, o sea, ¿hasta dónde están llegando las mujeres también en nuestro país precisamente para evitar ser mamás y peor aún, para asumir sus responsabilidades? Pero sabe que mientras nosotras estábamos hablando, Andrea me dejó con una frase que va a poner a pensar a más de uno. Andrea, por favor, dile. ¿Cuál sería? Lo del no deseado. Sí. Claro, estábamos hablando otra situación del pasado que también fue muy polémica y en ese momento estábamos conversando sobre la adopción que se presenta por parte de padres del mismo sexo. Y llegamos a un... ¿Padres o madres? Padres, ¿sí? O madres, sí. Padres entendiendo la paternidad. Parejas del mismo sexo. Y en ese momento entendiendo esta situación decíamos, un hijo adoptado siempre será un hijo deseado. Entonces, el aborto no siempre es la mejor decisión. Hay otros caminos. No estamos diciendo que nos opongamos a lo único. Estamos poniendo sobre la mesa diferentes opciones. Me parecería muy interesante que tuviéramos en cuenta, de pronto para una próxima oportunidad que estemos hablando sobre estas cifras del aborto. Hay un video que realizó una chica de Europa y ella en ese momento pasa por un aborto. Y ella cuenta toda la historia desde el momento en que se da cuenta y queda esto registrado de manera audiovisual. Desde el momento en que se da cuenta del embarazo, cuando toma la decisión, cuando va a hacer la consulta y realiza el procedimiento. Es una chica, como Alex lo decía, no fue violada, no tuvo ninguna situación en particular, simplemente no fue lo suficientemente responsable en ese momento. Ni ella ni su pareja. Ni ella ni su pareja. Tienen esa situación, o ella queda en embarazo, para llamar las cosas por su nombre, ella queda en embarazo y decide hacer un aborto. Y cuando decide hacer este mini documental personal, lo hace para decir que es perfectamente normal. ¿Será perfectamente normal? Me parece muy interesante que dialoguemos de eso algún día cuando estemos revisando más las cifras de embarazo, sobre todo adolescente. Bueno, mejor dicho, vamos a alegrarnos un poquito, pero con invitados que llegan a nuestro programa y precisamente, pues, hoy vamos a hablar de despecho. Y no precisamente con Darío Gómez, el rey del despecho, sino porque hoy viene el poeta. Hoy viene el poeta, así que lo vamos a conocer en unos contados segundos. Así que, mejor dicho, ya está listo aquí en estudio, sí, señor, para que nos cuente de dónde salió este personaje. Precisamente, él se llama Argemiro Jaramillo, el poeta del despecho. Bienvenido, ¿cómo está? Yasmín, Andrea y Alex. Vea, me aprendí lleno de lección. Muchísimas gracias a toda la familia que está en casita viéndonos. Pues esto sale de tantas composiciones que he hecho. Yo he compuesto música para Darío Gómez, para El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, Arely Senao. Bueno, yo creo que todos los artistas han pasado por mi cuaderno y de ahí nació, porque pues trato de componer muy bonito. El despecho no siempre tiene que ser hiriendo a la otra persona. También se le escribe que de pronto fue que yo no reuní las expectativas para ganarme el cariño de una persona, entonces por eso me dejó, se fue a buscar otras posibilidades y de ahí salen páginas bonitas de despecho también. Entonces me cuido mucho al escribir canciones
Y de ahí me gané el remoquete del poeta del desprecio. Que inclusive bueno, nada más y nada menos esta semana se conmemoraron 8 años precisamente de la muerte de Lenita Vargas, la Ronca de Oro. ¿Sí? Una matrona. 8 años total. Que no solamente le cantó las verdades a los hombres, sino que también le cantó al despecho. Sí, sí, sí. Y cuando, o sea, antes de Lenita Vargas era una música muy machista, muy, uh-huh. De hecho, yo me acuerdo que en su época las aves cantoras, las gaviotas, las camanduleras, que eran mujeres, cantaban como si fueran hombres. Te fuiste ingrata, ingrata. Ellas cantando como si fueran hombres, porque sí, era mucho el machismo. Ya después de Lenita Vargas y de ahí vinieron ya, pues, Arely Senao, Franci, y retomaron su papel como mujeres y nos han dado muy duro. Sí. Pero están cobrando venganzas antiguas de tú eres la chancla que yo dejé tirada y todo eso. Ahora ya vino Paquita, la del barrio, nos metió la cachetada con la rata de dos patas y de ahí se vinieron otras mujeres encima cobrando venganzas, pero se vale todo. Bueno, ¿y Argemino de dónde es? Bueno, yo soy de un pueblo llamado Andes, Antioquia. Suroeste. Epa. Por aquí también. Toda la familia es de por allá. Hey. Con razón tan bonita. Entonces yo me crié en el Molino, en el Líbano, uh-huh. En los cafetales. Yo cantaba, pues éramos tropas de 34, 65 trabajadores cogiendo café. El uno cantaba del grupo Miramar, el otro de Lupe y Polo, el otro de Antonio Aguilar, era un popurrí. Hace muchos años, no sé si existe, óigame, había un bar, ajá, cerca al marco de la plaza, yo lo digo bar porque es que era, sí, una cantina. Pero ¿de dónde? ¿De Andes? En sí, Andes, Andes, sí, señora, sí. El bar Minerva. Ah, el Minerva. Ay, Dios mío, óigame, usted entraba, pero no sabía cómo ni cuándo salía, si quiere que le diga. Usted sabía. Maravilloso. Usted sabía qué hora tomaba el primero, el último. El último, ¿usted no se acordaba? Todavía conserva en el Nuevo Mundo, el París, el Carioca. Ese mundo pueblerino, el Volga, maravilloso. Todo, eso es una belleza. Ahí trabajé yo en todo ese marco de la plaza, en todas las cantinas. Ahí empecé a escribir canciones con la idea de que yo escuchaba a Darío Gómez, al Charrito, y yo, qué bacano que algún día yo escuchara una canción mía en las voces de ellos. Claro. Y bendito Dios. ¿Y quién fue el primero que le prestó el atención? El primero, el Charrito Negro. Yo me fui para Disco Victoria, desaparecido Disco Victoria, y yo me sentaba todos los días allá. Yo decía, algún día tienen que mamar de verme aquí y me tienen que recibir. Y bueno, y el señor Miguel Ángel Nova, no lo puedo recibir hoy. Yo me quedaba el otro día, no, hasta que el viejo le dijo, bueno, ¿a qué quiere? Yo, tengo este casetico con canciones, escúchela, a ver qué sale de ahí. Y me llamó y me dijo, ahí hay como 4 canciones muy buenas, le voy a dar una al Charrito Negro. Vení, perdóname, yo sí quisiera saber, porque en la época en que se entregaban lo que llamaban, o lo que se llaman los demos, ajá, pero en la época del cassette, sí, era porque entonces el artista, o cómo hacían ustedes para grabar el cassette sabiendo que no tenían la tecnología, no, de una disquera, en un equipito de por con medio. Un microfonito de un cable de 1 metro. Rudimentario. Y eso. Entonces yo ponía a mi hermano a que me acompañara aquí y yo cantaba casi en el hueco de la guitarra ahí para que quedara, pues, el sonido de la guitarra y la voz mía. Muchas veces quedaba yendo de mal la guitarra y todo, pero al menos entendía el mensaje. Uno lo traía a la disquera. Yo sabía que si yo lo dejaba, eso lo tiraban a una rume de 4.500 cassettes. Entonces a mí me decía la niña, la secretaria, déjelo. Y yo, no, déjelo. Yo me quedaba ahí hasta que el señor se cansó de verme. Ya escuchó el cassette y me dijo, ahí hay unas canciones muy buenas y le voy a dar una al Charrito. Y yo decía, ese es mi ídolo. Y me dijo, si quiere, él va a grabar el martes, venga para que lo conozca. ¿Usted recibió plática? Pues yo, en ese momento a mí me interesaba un pepino la plata. Yo quería que el Charrito me grabara, hijo de madre. Y yo, chica, ni cuando iba a salir el LP. Claro. Yo hasta le borré la foto a ese man de cargarla. Y yo cargué por todo el pueblo. Esta canción me la grabó el Charrito. Ah, sí, al último ya ni se veía de porque ese cartón eso, claro, se deterioró. Pero ahí fue donde se abrió mi camino y ya me fui para Bogotá a trabajar y ahí, pues, en la radio. Y ya ahí todo artista que llegaba a promocionar ahí, yo le echaba mano, vea, tengo esta canción y dale. Entablé una muy buena amistad con todos y ahora me puedo dar el lujo de decir que yo creo que todos han grabado mis canciones y aún me siguen buscando. De hecho, Darío Gómez y Arely Senao llegaron a un acuerdo para grabar una canción y me buscaron a mí para sacar la canción. Eso fue el parto más grande de toda mi vida. ¿Cuál es el éxito? ¿Pero cuál fue esa canción? Se llama La Reina y el Rey. Ah, sí, entonces, señora, claro. Sí, y entonces yo me ponía a componer que Darío Gómez diciéndole, llegaste tarde, y yo, no. O Arely diciéndole, llegaste sin mercado y sin plata, con pintalabios. Y yo, no, yo, ¿qué hago yo? Hasta que me dije yo, pues a él le dicen el rey y a ella le dicen la reina, ahí está de papayita. Y compusimos La Reina y el Rey y, hombre, la otra era que me la aceptaran. Si me decían que sí, pues sacaba pecho, pero si me decían que no, la frustrada era total. O sea, me quedo sin escribir canciones por ahí 3 años. Pero la sacamos adelante. Tiene que existir una fórmula.
para que una canción carrilera, guasca, de despecho, mejor dicho, sea un hit? ¿Qué tiene que tener una canción de esas para que pegue en el público? Yo, por ejemplo, que trabajé en cantina, yo sé del gusto de mis borrachitos, porque yo ponía la música y yo pillaba cuál era la que los ponía a comprar. Los requintos, esos requintos ponen a comprar a todo el mundo. Si usted coge una canción, por muy bonita que sea la letra, y usted le mete 20 trompetas, 40 violines, eso queda una papayera, que eso en una cantina, como hastía. En cambio, si usted le mete unos requintos a eso bien nostálgico y todo, eso se viene comprando de a docena. Entonces yo cuando compongo pienso mucho en mi pueblo, en mis músicos, en mis borrachitos queridos, que fue mi clientela mucho tiempo y no ha funcionado. De hecho, pues ahora como la música popular está en su auge y hay peladitos de 15, 16 años que cantan la música de uno, entonces uno tampoco puede quedar allá enfrascado, sino que también tiene que hacer ritmos muy frescos, muy modernos. Entonces toca como sol y sombra. Pero qué perfecto. Maravilla, más porque la música popular ya dejó de ser de señores y señoras que lo cantan para que sean mujeres muy lindas, muy hermosas y pelados muy jovencitos y muy bonitos también. Claro, y también porque claro dicen, sí. Total, mujer. Y Francia y todos ellos. Y claro, por Europa, cada año. Yo incluso tuve el placer de ir a una gira por Europa el año pasado y por Estados Unidos nos llevaron a cantar con Fernando Urbano. Y uno, yo me sentía pues, en París cantando y yo decía, pero yo un montañero día andes cogiendo café, mochando lombrices, yo no me la creía. Y yo decía, esto es una magia. Y la música popular que hace 30 años atrás daba pena, era música de nosotros los montañeros, que en París la estén cantando, pues son gente pereirana, cartagüeña y todo, pero detrás de él está el mexicano, el peruano. Entonces eso se volvió una epidemia total bacana. Y bueno, eso nos deja como legado que tenemos que hacer las cosas bien hechas para que los que vienen atrás sigan con esa línea. Claro que sí, Remino, vea, por acá le mandan saludos Jefferson Pulgarín, saludos a amigos, a nosotros tres y a usted bendito también. Dios. Gladys Elena, sí, Visa, hola, hola, feliz tarde, un saludo desde Cali, Olivia Amparo Vargas, Gloria Montoya, creación y diseño, publicidad en Caldas, bendito mejor dicho. Dios, vea. Muchos saludos, ¿sí ve? De Andes para el mundo. Me reconocieron lo que no hizo mi papá, vea. Don Argemiro, qué gusto conocerlo, de verdad. Que Dios le pague a Andrea, a Yasmín, a toda la familia hermosa de Muy Femenino, pues dejarles de recomendado el nuevo video de Mi Pecado, la canción que estamos promocionando, una canción, todo el mundo tiene su pecadito, lo ocultan, lo guardan, pero lo tienen. Ay, ay, ay. Entonces, Mi Pecado, una canción de esos amores que uno sabe que la está embarrando, que lo que está yendo está mal hecho, pero uno no se quiere desligar de ahí porque lo prohibido tiene su magia. Claro que sí. Y vea, uno de los pecados que uno más comete es precisamente con la comida. Sí, ay, pero es que eso no son pecados, son pecadillos. Son pecaditos. Pero que se le van viendo a uno después. Sí, se le sale a uno el infierno. No, mentiras. Sí. Pero sí, cometemos muchos pecados con la comida. Y tenemos muchos referentes de buena alimentación. Las personas que han tenido la oportunidad de visitar otros continentes, que han tenido la oportunidad de estar en Europa, saben que la dieta o la alimentación mediterránea es muy rica en mezclar, por ejemplo, vegetales, en la incursión del aceite de oliva, unos sabores un poquito más refinados, para más sanos, más saludables y que nos ayudan a tener mejor digestión. Pues, ¿cómo les parece que esa tendencia está llegando aquí a la ciudad de Medellín? Y vamos a tener una excelente exponente, queridísima por todos nosotros, además por todo su recorrido, en lo que tiene que ver con la cultura colombiana y su aceptación con otras fronteras. Pero en este momento ya va a venir acá a decirnos cómo un producto, un vegetal en particular, se empieza a apoderar de la mesa de los paisas. Claro, estamos hablando de una mujer muy especial que Alex y Yasmín conocen mucho mejor que yo, y yo quiero que sean ellos quienes la presenten. Brigitte Batiste es la encargada de este centro de Von Humboldt y que finalmente a nosotros nos ha servido muchísimo para mirar y descubrir cuáles son las áreas protegidas y de biodiversidad. Y de hecho, entre estos eventos que tú manifestabas están sabores con sabor. Saberes con sabor. Sí, señor. Y van a hablar precisamente de uno de los vegetales más apetecidos, más utilizados,
por todos nosotros en la culinaria y es la lechuga. Alexia, ¿cómo le va con la lechuga? Me encanta la lechuga Batavia, pero me fascina más la lechuga crespa. Estoy me encanta la combinación entre la verde y la morada, me parece fabulosa. Ganadorcísima la lechuga. Ultra decorativa y usted hace una camita de lechugas y mejor dicho ya la empieza pues como a meter como los ingredientes, fabuloso. Yo siempre he tenido la teoría de que quien sirve ensalada, quien sirve la lechuga entera es un complot para uno quedar mal cuando se la está comiendo, porque nunca he encontrado la forma correcta de comerme una lechuga. No, siempre uno la va enrollando, es si está la hojita completa, uno la va enrollando con el cubierto y pero bueno, a poquito y se la va a nuevas comer. Tendencias de alimentación, saberes con sabor y nos van a explicar lo importante precisamente de esto, de la lechuga. Además, ella es bióloga. Sí. Ella es bióloga. Ella es bióloga, una cantidad de conferencias, mejor dicho, que no ha hecho Brigitte Baptiste, precisamente. Pues bueno, yo sé que en nuestro máster de producción hay alguien que debe estar a los gritos, precisamente, para ir a esta conferencia en torno a la lechuga. Yo no voy a decir el nombre ni mucho menos, pero yo sé que debe de estar feliz y dichoso. ¿Vas a ver que quienes se le sumaron a otro reto muy importante que hizo Google? Unos, digamos... Déjemelo ahí. Sí. Déjemelo ahí. Sí. Quédense. Imagínense en el reto que hizo Google. Hay un reto muy interesante de Google, fuera de lo convencional, y no tiene que ver necesariamente con innovación. Ya nos vamos a dar cuenta de qué es, pero nos tenemos que ir a un corte chiquitico, Alex. Y ya regresamos. Bueno, y finalmente acá nosotros estamos felices y yo sí quisiera preguntarle a Alex si había visto antes esta técnica de amigurumis. En la vida, la primera vez que escucho la palabra, pero estoy, mejor dicho, embobado. Estoy embobado, es en parece serio, porque me parece muy lindo, además porque yo siento cierta atracción y me encantan todas las cosas de bebés. O sea, me parece súper lindo, me parece, mejor dicho, o sea, yo digo que... Yo tengo una conexión precisamente como con las cositas de los recién nacidos. Me parece espectacular y yo sé que esta nota va a enternecer a más de uno y a más de una que nos está viendo. Pues yo sí quiero adoptar ese conejito, Alex. Vea qué belleza. No, está maravilloso. O sea, le digo pues que la técnica me parece obviamente pues un arte bastante lindo. Míreme este móvil, qué belleza precisamente. Lo muestro aquí, a la cámara, porque de verdad que se nota el trabajo, se nota la delicadeza, se nota la dedicación y ante todo, hombre, el buen gusto, qué maravilla que estos amigurumis, que yo no, la verdad, no tenía conocimiento de ellos, para mí es simplemente pues un arte donde el tejido pues se presta para hacer diferentes diseños y diferentes cositas para decorar la habitación de un bebé. Claro que sí, y tenemos nosotros precisamente a la profesora, eso es una maestra en este arte, a Angélica Ortega, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, ¿de dónde sale el amigurumi? El amigurumi... Es una técnica que pues estamos ya replanteando en el almacén como tal. Es una técnica nueva en este. ¿Qué queremos? Sacar varias cositas de amigurumis. Es más, ¿qué es un amigurumi? Para la decoración. ¿Qué es un amigurumi? ¿Eso es una técnica o es un nombre que ustedes le pusieron a esta decoración? Es una técnica que es para sacar cositas pequeñitas, animalitos, formas... lo que queramos. También hay otras cositas que estamos sacando, que son estos tipos de puff. ¿Qué es lo que queremos con esto de tanto en el almacén o como yo? Sí. Que con todo esto, mira que solamente con lo que hay aquí podemos sacar, decorar la habitación de claro. un bebé. Vean nada más ese tapete también tan bonito. Con los tapetes, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer mandalas. Angélica. Las mandalas que están muy de moda. Y eso no es, no es muy difícil. A ver, usted tiene acá unos implementos. Muéstrenos qué necesitaríamos nosotros para poder hacer un amigurumi. Tanto para hacer esa técnica como para hacer esto. Solamente que esto se necesita como un hilo más grueso, pues para que se vaya viendo la cantidad. Sí. Para el amigurumi, ¿qué necesitamos? Simplemente una lana. Para los bebés, una lana especial de bebés, porque pues les puede dar alergia. Para que, o sea, que sea hipoalergénica. ¿Qué más necesitamos? Una agujeta
y una tijera y todas las ganas del mundo para aprender y para hacer cositas. Yo no sé si de pronto, que le pregunto a ella, si le pregunto a Andrea, yo no sé si de pronto ustedes en el colegio les enseñaron precisamente este tipo de manualidades que se enseñaron durante muchos años, precisamente a bordar, a tejer, a coser. A mí me enseñaron a bordar y a hacer unos tapetes. Como con bordar. O sea, bordar con tambor, la tela y... Claro, en punto de cruz. ¿Usted qué le enseñaron? A mí me enseñaron punto de cruz en no sé cómo se llamaba, pero sí. El tambor, el bastidor. El tambor, hacer punto de cruz. Pero bordar, esta clase de bordado no me la enseñaron y era una inquietud muy grande que tenía de chiquitina y recuerdo visitar mucho vecinas que sabían hacerlo para que me enseñaran y nunca pasaba, hacía una trenza. Uh-huh, y nunca pasaba de ahí, entonces intentaba hacer algo más y hacía el mega nudo. Vea, y uno dice que pronto iniciar es muy difícil, pero no. Mire la facilidad. Ahorita simplemente para hacer tanto los amigurumis como esto, yo empiezo con un aro mágico. Es envolver el dedito, sacarla tantico y empezar con una simple cadeneta. Uh-huh. Son cadenetas. ¿Y qué es lo más bonito de todo? Y les tengo aquí el plus mío. Uh-huh. Ustedes son derechos. Sí, señora. Yo soy zurdo. Te puedo enseñar cuando quieras. Adivina con cuál estoy tejiendo. Con la izquierda. Esa es la que está moviendo ahí la aguja. Ese es el plus que yo tengo. ¿Por qué? Porque es que resulta que muchos zurdos, muchas señoras zurdas, muchos hombres zurdos, porque los hombres también aprenden. Hay unos hombres bordadores fabulosos, sí, que tienen un colectivo en la ciudad de Medellín. Ay, sí. Y se reúnen en el Teatro Pablo Tobón Uribe. A tejer. Exactamente, a tejer y dan clases precisamente a señoras, a niños, a jóvenes. Hombre, venga, sentémonos toda una tarde a tejer común y corriente. A ver, ¿qué es un aro mágico? Simplemente armamos un arito, tejemos una cantidad de medios puntos y simplemente luego lo apretamos. Lo apretamos y ahí queda ya un circulito y luego lo cerramos y vamos aumentando puntos en cada medio punto. Okay. ¿Qué tan grande? Que lo que usted quiera para llegar a aumentar, ya sea pequeñito, sea más grande, lo que desees. Eso, lo que estás haciendo en estos momentos es una bolita. Es una bolita para eso, simplemente para armar como uno de los, como el gusanito que está ahí. Sí. Y ya. Entonces, si la persona quiere ir al central de hilos, ya sea de Envigado, sí. Entonces esto... Ahí estarían ustedes. Ahí estamos. Perfecto. Y si quiere ser derecha o izquierda, con todo el mayor de los gustos, yo tengo una duda, precisamente porque esto me parece a mí, primero que todo, una técnica para uno desestresarse, una técnica como para uno... reunirse con las amigas, reunirse inclusive para una buena tarde, uh-huh. Sí o no, en alguna de las casas, precisamente a tejer, a bordar y hacer muchas cosas. Sí. Ante todo estamos hablando que son elementos decorativos extremadamente personalizados, porque es que este conejito que tenemos aquí en el tazón, o sea, es único y exclusivo en su género, porque es que esto no lo fabrica una máquina, esto no lo fabrica absolutamente, pues ni la mayor tecnología habida y por haber en el mundo del tejido, pero esto es... este conejito, y pare de contar, otro que hagan será totalmente distinto. Total. A esto, así sea el mismo diseño. Y míreme este sonajero, sí. Tan espectacular para el bebé, no sé si se alcanza a escuchar, mira. Maravilloso. Precioso. ¿Se puede tener todo el kit completo precisamente para la decoración, bueno, de un bebé? Todo completo. Podemos hacer los puffs, los tapetes, todo lo que ven aquí, o simplemente hasta los estos también para echar los jugueticos, para echarle la ropa sucia. Mejor dicho, con una aguja y una... ¿cómo se le llama eso? Bueno, el hilo, la lana. Y la creatividad. Sí, señora, con solamente eso, con las ganas de trabajar, de aprender, de querer hacer las cositas, se puede hacer muchísimas cosas. ¿Este conejito ya es una tela que viene, ya viene lista? No, señor, eso. ¿No? ¿Qué es eso? Vamos a hacer eso en un rosado. A ver, ¿y cómo se hace? Esos son el... es que el conejito son pedacitos pequeños de la lana. Mira, simplemente es darle la vuelta a tu mano, a un pedacito de madera, a cualquier cosa. Entonces aquí vamos a hacer uno pequeñito. Uno pequeñito y simplemente hacemos esto. Sí. Cortamos con la tijera. Y le queda como la pues motica. Ahorita no me va a quedar tanto como eso, porque lo hice pequeñito. Y le damos la vueltecita y le hacemos un nudito.
la destreza que se tiene que tener en las manos para yo hacer el nudito. O sea, al mismo tiempo que voy enrollando, le digo pues que necesito otra persona al lado. Que le haga barra también. Eso iba a decir yo, y una tercera que haga barra. Después de que tenemos eso, es fácil. Simplemente unimos acá, ahí quedaron como unas argollitas, y las argollitas simplemente las tiramos, la cortamos. Las tiramos no y la cortamos. Puedo creer. Las tiramos, la cortamos. Van quedando como pequeños pompones. Pequeñitos pompones, que ahorita no les voy a hacer el reguero, pero uno simplemente... Después llega y los unifica. Haga el reguero, no se preocupe, que para eso estamos aquí. Los unifica y simplemente corta. Corta, maravilloso, súper chévere. Como para que ya le vaya quedando la forma del pompón. ¡Qué bien! Como esponjosito. Sí, solamente que aquí lo hice como rápidamente para hacerles una muestra. Cuando lo vi, inicialmente pensé que era alpaca. ¿Alpaca? Sí, que es el tejido que utilizan, es la lana de las alpacas en Perú. Ajá. Y es lo que ellos más utilizan para hacer sus chalecos, sus sacos. ¡Qué maravilla! Felicitaciones, es que de verdad. Está hermosísimo. Y después, ¿uno cómo une esas bolitas, por ejemplo, para hacer el gusanito? Pues para las señoras que no se quieran como meter tanto en eso, simplemente con tantica silicona de líquida y se pegan. Pero eso es como para mostrario. Uh-huh. Pero si ya es como para un bebé, simplemente uno coge las lanas, coge los pedacitos y va como uno mirando de acá y va unificando con, a ver, otro pedacito de hilo. Cortemos este. Uh-huh. Maravilloso, oígame, es increíble. Allá los espero. Como uno también puede gusto. Hacer las mismas cosas y se ahorra uno una gran cantidad de dinero. Metiendo en un lado, metiendo el otro, dándole el círculo a este tejido. Pero entonces para eso ya no vamos a utilizar una aguja con una punta gruesa, sino una con una más delgada. Ya. ¿Para qué? Para que no nos saque el relleno. El relleno es siliconado. El relleno siliconado se utiliza tanto para estas como para los puffs. Solamente que los puffs sí se hace con un forro. Con un forro porque no falta el bebé. O el niño, o el gatico, o el adulto, o el perrito, o el adulto que le guste y empieza a sacar el relleno siliconado. Miremos cómo lo unes, por favor. Claro, entonces simplemente uno amarra como un nudito en un lado, mete la aguja en el otro lado, ahí, y va sacando la lana. Uh-huh. Ah, mejor ya. Dicho, y ahí y va empatando el uno con el otro. Le va haciendo todo alrededor. Ya. Alrededor de todo eso para simplemente ya quedar. Organizarlo. Y mire nada más estos como atrapasueños con los tambores. Los tambores están espectaculares. Sí, porque es que uno no se imagina como darle otra vida útil a un tambor, sino como lo que nosotros utilizábamos claro. Antes, de coser la tela y empezar a coser sobre ella. Pero mejor dicho, o sea, esto y muchísimo más... Lo pueden hacer ustedes mismas en sus casas, es un material muy económico y que finalmente uno dice, pues es de tradición. Yo por lo menos a mi mamá espero aprenderle una que otra puntada en crochet, porque mi mamá sí es amante al crochet y empieza a tejer. Mi mamá me enseñó. Dígale que le agradezco una carpetica un día de estos. ¿Ah, sí? Sí, ¿en serio? Es ojo en serio, pues. Una carpetica. Angélica, señor, de verdad que felicitaciones. Muchísimas gracias. Por mostrarnos tu arte, de verdad. Muy bonito. Gracias. Eso se lo doy también a mi mamá. Qué maravilla. Mi mamá desde muy pequeña me enseñó. Qué rico. Y tú tuviste toda la disposición, que fue lo más importante. ¿Y sabes qué es lo más bueno de todo? Dime. Que vengo desde Bucaramanga simplemente a enseñarles todo esto a los paisas. Pero, ¡qué rico! Perfecto. Maravilloso. Muy, muy rico. Llevo dos años aquí y aquí estoy enseñando a aprender. Maravilloso. Y aprendiendo muchas cosas de ustedes también. Óigame, claro, ustedes me han amenazado con lo de Google para irnos a un corte. Sí, vea, señor. ¿Sabe qué le cuento? Es que escogieron, o sea, Google está haciendo diferentes aplicaciones y no solamente tecnológicas, pues, digamos, para la búsqueda de algún contenido, sino que también está haciendo una aplicación o la está implementando y la mejor forma de lanzarla fue coger a estos, digamos que influenciadores de todo el mundo que se sumaron a un reto de 28 días en el que ellos hacían diferentes actividades físicas e iban sumando como algunos puntos. Y le comento, los influenciadores que escogieron por parte de Colombia fueron los que ganaron, los segundos fueron Suiza, los terceros Bélgica, y ellos empezaron a hacer toda una actividad
que mejor dicho, los posicionaron como uno de los mejores en este reto FIT, que es aprender a utilizar y alimentarnos bien, pero también activarnos en el deporte. Es que los retos están de moda, el mundo fit, yo sigo teniendo mis conflictos si el mundo fit sí está de moda o no, pero de que está haciendo tendencia. Después de este corte de comerciales, yo les voy a contar qué otro reto está por ahí rondando. A ver también, Alex, cómo está con estas cosas de alimentación saludable y el mundo fit. A ver si extremadamente se mal, no se preocupen, no si le eche mucha cabeza al asunto. Hay mucho por hacer, ya nos vemos después de este corte de comerciales. Bueno, pues es que acá estábamos hablando de algo muy particular y me puso a pensar el examen. Sí, señora. Sí, lo que pasa es que uno escucha muchos retos. Entonces, unos retos los ve uno en programas realities de televisión. Hay otros retos que son los que uno se propone como para la vida, como para la superación. Pero, ¿qué tipos de retos ustedes se han atrevido a asumir? Hacer una dieta es un gran reto. Dejar de fumar... Es un gran reto. Dejar de tomar también. Exactamente. O sea, cualquier situación que te genere un vicio y lo quieras dejar, eso es un reto totalmente. Sí. ¿Ustedes qué han asumido? Yo pues, quiero escuchar es que, primero. ¿Ya, no, ya tienen la yo, cabeza digamos cuál? Que de vicios, pues que ay, tengo que dejar o algo, no. Yo digo que uno de los retos que yo había tenido durante mucho tiempo y era la bicicleta y la estoy logrando. Hasta el momento llevo un año completico, juiciosa, montando en bicicleta. Ese para mí fue uno de los retos difíciles. Yo no tengo como un reto tan... O que te lo hayan impuesto y lastimosamente no lo has logrado. Es que eso tampoco es pecado. Muy normal. Les voy a contar dos. Uno que logré y uno que no he logrado. Ajá. Retos personales. Puede que sean muy suntuarios, pero para mí fue un reto absoluto despertarme en la mañana y no permitirme pararme de la cama sin organizar la cama. ¿Me explico? ¿Cómo así? O sea, no dejar su habitación sin antes tenerla bien tendidita, o sea, bien organizadita. Yo me puse el reto de siempre, antes de bajarme de la cama, ya tener la cobija doblada, la pijama organizada, todo, porque cuando era chiquitina era muy de dejar la cama como quedara. O sea, que usted, si usted está en la cama doblando cobijas. Sí, o sea, ella se va saliendo. Sí. Igual, sí. No, ay, no es necesario. No es necesario. Yo soy sentada y doblo mi cobija, además porque yo duermo con mi gato. Lo siento, en este momento duermo con mi gato. Entonces, aquí organizo mi cobija, organizo las cosas. Ya cuando me paro es sino terminar de pulir y listo. Bueno, yo sí, definitivamente. Ese es un reto. ¿Con cuál no cumplió? Pero me lo voy a seguir poniendo. ¿Y con cuál no ha podido? Y me lo voy a seguir poniendo. Si lo hago 21 días, se logra. De eso sí estoy segura. Levantarme con la primera vez que suene la alarma. No he podido con ese reto. Por allí en producción ya más de uno me está diciendo que no. Perdónenme, pero es que estos aparaticos, desde que vinieron con la opción de posponer alarma, nos hicieron el daño a todos. Yo creo pues que a todos. A mí me hicieron un daño terrible. Y muchachos, bueno, ese es mi reto. No, reto, bajar de peso y no he podido. Ay, mi amor, pero es dejar de comer harinas y comer fritos, tampoco he podido. Llamada gaseosa oscura. Exactamente. Lastimosamente, la tradicional gaseosa de toda la vida, que tiene mucho más de 100 años, pues dejarla imposible. Es más, yo digo, ojalá se inventaran una tubería que uno abriera la llave y saliera esta gaseosa. Ay, sería María, la persona Alex, más feliz del Dios. Mundo entero. Bueno, y hay otro total. También en el máster que sería muy, muy feliz. Pero ¿cuál es el reto de los 21 días? Bueno, resulta que como todos sabemos, si practicamos una actividad durante 21 días, nuestro organismo ya queda preparado para seguirla haciendo con total naturalidad. La ciudad de Medellín en este momento está asumiendo ese reto, el reto de los 21 días, un reto para alimentarnos de manera saludable, mucho más sano, y para esto diferentes establecimientos de comercio gastronómicos de nuestra ciudad se pusieron de acuerdo para tener durante estos 21 días un menú con dos alternativas diferentes, una de alimentación saludable y una opción vegana para las personas que tengan más esa opción. ¿Cuál es la idea? Durante 21 días comer muy sano y después de eso entrar a las redes sociales y afrontar el reto de la actividad física para complementar la alimentación con el ejercicio. Y si usted no tiene plata para irse para el restaurante, se la tengo más sencillo. Coma durante 21 días saludable en su casa. Y si usted tiene que llevar la coca claro que sí. Para la oficina
o para el colegio o para la universidad, empaque la coca saludable. Hay mucho claro mejor, que sí. Así es sencillo. Dinero, totalmente, llénelo de harta ensaladita para que le rindan esos 21 días. Mucha hierba y mucha mata, pero obviamente, pues verduras, frutas y demás. Así que ya saben ustedes. Y proteína. Exactamente. Pilas. El reto que ustedes no tienen que asumir es precisamente pues vernos 21 días seguidos porque ustedes ya están acostumbrados. Y nosotros vamos a estar aquí para hacerles compañía durante una hora y ya conocen nuestros horarios también, que estamos en directo desde las 4 y hasta las 5 de la tarde aquí en el canal Cosmovisión, con repeticiones a las 5 de la mañana y a la 1:30 de la tarde. En el mismo día, también a las 8 de la noche, claro, ya saben. El mejor horario. Nos ven a las 4 de la tarde de lunes a viernes en directo. A las 8 de la noche también nos pueden volver a ver, y al día siguiente a las 5 de la mañana y a la 1:30. Hágalo durante 21 días para que se vuelva adicto a Muy Femenino. Claro que sí. Chao, chao, chao. Y feliz fin de semana. Aunque en Puerto Plata las playas de arena dorada y suave brisa del mar predominan e invitan a los visitantes a relajarse, podemos encontrar también en este maravilloso destino un museo muy particular para visitar. Nos referimos al Museo del Ámbar. Aquí, en las cercanías de los mayores yacimientos de ámbar del mundo, funciona una mansión neoclásica de 2 pisos y de propiedad privada, construida en 1918 por Augusto Benz, poseedor para entonces de uno de los mayores ingenios azucareros de la zona. La edificación de estilo victoriano fue adquirida a principios de los años 80 por una familia italiana de apellido Costa, coleccionista de ámbar, con la idea de establecer allí una tienda. Sin embargo, más tarde decidieron exponer las piezas de ámbar procedentes de las minas dominicanas y de otras partes del mundo que poseían, y fundaron el Museo del Ámbar Dominicano en 1982. Estamos aquí presentándole el mejor producto en galería de ámbar. Galería de ámbar número 1 del país. El que viene aquí queda todo el mundo sorprendido porque este es uno de los mejores Museo de ámbar de República Dominicana. Es la única piedra preciosa de origen vegetal, producto de la conservación de la resina de árboles prehistóricos en condiciones excepcionales. Por su carácter pegajoso y dulce, esta resina convertida en ámbar algunas veces alberga en su interior fósiles prehistóricos de plantas y animales con extraordinaria calidad de conservación y que pueden datar de hasta más de 40 millones de años. El museo es además un centro para investigadores internacionales con sus 2 salones de exhibición en el piso superior y un lugar para adquirir piezas de ámbar a un precio justo y con la total seguridad de que está adquiriendo ejemplares auténticos con la tienda en el piso inferior. El Museo del Ámbar Dominicano es uno de los lugares más atractivos de la República Dominicana por su exclusividad, belleza y buen servicio. Si usted visita la ciudad de Puerto Plata, no debe dejar de visitar este Museo Galería del Ámbar, porque aquí tenemos mucha riqueza cultural y mineral de la República Dominicana. Así que les invitamos a que no se pierda esta plaza, este museo.